Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Rodrigo González está desaparecido y Gigi explota contra la policía. Esto es una cortina de humo del gobierno. ¡No procede! ¡No! ¡No! Hay que hablar así, ¿no? Como hubieses traído al señor también... Para que ayude. Rodrigo González está con paradero desconocido luego de que la policía haya pretendido detenerlo en las instalaciones de Willax TV y en su propia casa, en la tarde de este viernes 3 de junio del 2022. Los policías no quisieron decir para qué fueron a la casa de Rodrigo, comentó el abogado Iván Paredes, defensa legal del conductor de TV, en conversación con Gigi Mitre. Por su parte, Gigi Mitre consideró que todo podría tratarse de una cortina de humo de parte del gobierno de Pedro Castillo para tapar los escándalos de corrupción. No lo digo de impotencia, yo de verdad creo que esto es una cortina de humo. Denme una explicación que tenga sentido del por qué la policía busca Peluchín, reclamó indignada. El abogado de Rodrigo coincidió con la conductora de Amor y Fuego. Pueden ser dos hipótesis, una que sea una cortina de humo y la otra que la defensa de las señoras, como está todo perdido, quieren reactivar el tema. Hay que ser buen perdedor, ¿no?, dijo el abogado. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Gigi Mitre. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que realmente se pretende hacer con Rodrigo González? ¿Ustedes también creen que esto se trataría de una cortina de humo por parte del gobierno? Déjame tu opinión en la cajita y los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más. Bye, bye.